Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Presenta. Muy buenas noches. Hoy estamos en este escenario. Uno enorme para un gran artista, un bailador del flamenco, Martín Cruz. Se abre el telón para un bailador de flamenco de talla internacional. Perú, Venezuela, Colombia, las Bahamas, Europa, Estados Unidos y México. Quien llegó a México con su espectáculo hace más de 40 años, pero se enamoró de Puebla y aquí se quedó para darnos su arte. Hoy tendremos un café con Mariloli muy especial, una gran plática con un artista internacional, un bailador de flamenco, a quien me da muchísimo gusto el poder recibir y poder platicar. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar. Gracias, Mariloli. Tantos años. Igualmente. Tantos años, tanta música, tantos bailes. Ya hace mucho tanto, tiempo. Tanto, mucho, mucho. Oye, es que empezamos en este escenario. Bueno, tú empezaste en tu casa. ¿Cómo en mi casa? Dando clases. Ah, ¿aquí en Puebla? Sí. Sí. Hace mucho tiempo. Pero bueno, nos vamos a tu época de la infancia. ¿Naciste en Chile? Sí. ¿Naciste en Chile? En Chile, en Santiago. ¿En Santiago? Santiago de Chile. ¿Y estudiaste normalito, primaria, secundaria y sí, preparatoria? Claro. ¿Eres buen estudiante? Más o menos. ¿Más o menos no te gustaba más mucho? O menos. Como que estaba más dedicado a la música y a los estudios que tenía, musicales y de bailes, de danza. Sí, pero siempre fue la música lo que te gustó. Sí, la música en general. Ajá. Pero en general, ¿eh? Sí. No un tipo de música o una rama de la música, no, en general. La música me gusta toda. ¿Toda te gusta? Toda. Lo mismo sea una pieza clásica que sea oír un buen grupo de salsa. Claro. ¿A los cuántos años empezaste a bailar? 17, 18. Pero tú ya desde los 9, alguna vez platicamos y desde los 9 ya empezaste en algo de ballet. A los nueve entré a la escuela de danza. Danza clásica. Danza clásica, ballet clásico. Es muy bonito el ballet. Es bonito. De mucha posición, mucha postura. Sí, exactamente. Exactamente. Y en contraposición a lo que se supone que es muy frío, que siempre es así, muy quieto, muy esto. Pues son la gente que ha destacado en clásico, son gentes muy completas, digamos, en cuanto a expresión, uh-huh, e interpretación del papel que están bailando. Claro. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tres hermanas? Tres hermanos. ¿Y tú? ¿Bailaron ellas? No, ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Ni tus papás? Tampoco. ¿Y entonces de dónde? Ni mis abuelos, ni nada. ¿Y de dónde te salió lo artístico? No sé, de mí. ¿De ti? ¿Nada más de ti? Sí. ¿Viste a alguien? O sea, ¿veías a alguien en algún ballet o eso que te gustara y dijiste, yo quiero? No. ¿Nada? Mm-mm. ¿Y entonces cómo empezaste a darte cuenta que tenías don para el baile? No, yo no me di cuenta. La que se dio cuenta fue mi mamá. Ajá. Entonces ella me metió en la escuela de danza. Sí. Con 9 años. Y ahí empecé. Y la música sí me gustaba. Sí. Desde antes de pequeño. Uh-huh. Pero en realidad la que me fue inculcando lo de la danza fue mi mamá. ¿Y entonces bailaste ballet? Y entonces estuve en ballet prácticamente hasta los 17 años. ¿En Chile? En Chile. ¿Y a esa edad saliste de Chile? A los 17. ¿Te incorporaste a algún ballet? Sí. ¿A cuál? A la compañía de Carmen Amaya. De Carmen Amaya, que fue la más grande de las grandes. La más grande, exacto, tú lo has dicho. ¿Sí? La más grande de las grandes. Fue bárbara. No, increíble.
¿Qué significó para ti estar en su ballet, estar ahí con ellos? No, pues fue una, como una conmoción. Ya me imagino. No, fue como una conmoción, porque era una mujer que tenía bajita ella, pero una mujer que tenía muchísima fuerza. Mucha, mucha, mucha fuerza. ¿Para pies? No, para pies y para manos. Y para todo. Exacto, y las palmas y todo. Lo, y además las velocidades. Mientras todas nosotros hacíamos, suponte, una palma, sí, ella triplicaba las palmas. ¡Ah! Y sobresalía sobre los 16 que estábamos atrás. Órale. O sea, tenía una fuerza impresionante. ¿Y tú bailaste también con María, su hermana? Con María Amaya, sí. Sí. Y sí, de Chile saliste a los 17 años para el ballet. ¿A dónde llegaste? A Perú, a Lima, Perú. A Perú. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Al Teatro Segura. ¿Cuánto tiempo estuviste en Perú? Bueno, tuve varias épocas en Perú. ¿Sí? Sí, tuve varias épocas en Perú. Ahí estuve un tiempo con ellas. Después fuimos a Buenos Aires, regresamos a Perú. Yo me quedé en Perú, la compañía, todos los demás se fueron a España. Venían a México primero, ajá, porque Carmen tenía un contrato aquí en México. Ah, bien. Que no lo pudo cumplir porque se puso enferma. Entonces, ese contrato lo canceló el esposo, Juan Antonio Agüera, uh-huh, lo canceló porque Carmen estaba muy enferma. Entonces se fueron directamente a España. ¿Ella era de Barcelona? De Barcelona. ¿Y de qué enfermó? De una inyección mal puesta. ¡Oh! No me digas. Sí, se hizo infección y pues se pasó a los riñones. Y fue muy feo, muy feo. Muy feo. ¿Y de Perú hacia dónde volaste? Pues ya después con María volamos hacia Colombia, Venezuela, Panamá. Fuimos al Alto Perú. Sí. Al Cusco. ¿Pero tú formaste en algún momento tu ballet? Después. ¿Después? Sí, después de eso. Después de eso. Después de toda esa gira con María, ya yo empecé a formar el Ballet de Arte Español. Y ya con el Ballet de Arte Español fue cuando me dediqué yo a hacer mis propias giras. ¿Y era gente de Perú? Bueno, habían de varias partes. De varios lugares. Uh-huh. ¿En Europa bailaste? Sí. ¿En España no? No, en España no. Qué chistoso. Sí. Porque lo primero que se te puede ocurrir es llegar a Sevilla, llegar a qué sé yo. Sí, claro, y bailar, el sueño de toda la gente, bailar en España. Por supuesto. Pero yo digo, ¿pero por qué bailar en España? Mejor te vas a otros lugares y pones tu... Y pongo el sello del flamenco en otras partes. Claro. ¿Qué es el flamenco? Oh, es una pregunta muy, muy, muy especial. Mira, yo considero que el flamenco es un como un tren de vida. Sí. ¿No? Pero es muy de emoción, muy de sentimiento. Precisamente por eso. La vida es algo lleno de emociones, de todo tipo de emociones, de todo tipo de sentimientos encontrados, y de tragedias y de alegrías y de todo. Entonces es como si todo eso lo llevaras al movimiento y lo expresaras con el movimiento y con la interpretación de lo que estás haciendo. ¿Qué te gusta más, el flamenco o la danza española? Me gustan las dos cosas. ¿Las dos? Sí. Me gustan las dos cosas porque creo que las dos técnicas son muy, 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 muy completas. Claro, para el clásico español tienes que tener una base clásica. Sí, por posiciones. Por posiciones y por todo. Por sentimiento, por transportarte a una técnica que es totalmente opuesta al flamenco. Claro. Porque el flamenco ahora, hoy en día, es cuando tiene técnica. Que todo el mundo le ha metido técnica y va técnica y tal, técnica, ¿verdad? Pero el flamenco no tiene técnica. No tiene técnica. Es que te paras y te pones a bailar. Pero sí tienes posición.
no tienes exactamente una posición y conservar una posición, ¿no? Sino que más bien sales y te empiezas a mover. A los que estás oyendo la guitarra o estás oyendo el cante, ¿no? Y tú improvisas igual como están improvisando la guitarra y el cante. Ya. O sea, bueno, para mí no es cuestión de armar una rutina. Ya. ¿No? Y ahí tener la misma rutina. Y haces, suponte, un baile por seguidilla. Sí. Y cada vez que lo bailas idéntico. Para mí eso no existe. ¿Cada uno tiene...? No, cada uno lo improviso. Ya. Porque yo no puedo montarme bailes. O sea, no puedo montarme un baile, ¿tú crees? ¿Por qué? Porque se me olvidan. ¿Y cómo si...? A la hora de bailarlo, se me olvida. Empiezo a hacer otras cosas. ¿Pero y cómo entonces con nosotras? No, eso es diferente. ¿Es diferente? Es diferente porque estoy manejando un grupo. Entonces, ya. Ese grupo... Sí. Ese grupo está ya siendo coreografiado. Ya. Ya tiene una, está sujeto a una coreografía. Para que vayan todos iguales, pues. Claro. ¿Cómo llegaste a México? ¿Te contrataron? Me contrató el Festival de Puebla Ciudad Musical. ¿Pero aquí a Puebla? Sí, pues aquí estaba. Puebla Ciudad Musical es de Puebla. Sí, pero no, yo digo al DF, porque llegaste primero al DF. Ah, sí. El DF llegué también contratado. Llegué contratado, así como muy exclusiva. ¿Pero era tu mismo ballet con el que había recorrido? No. ¿Ya era otro? Yo debuté en México solo. Ah, solito. ¿Hiciste tú solo? Solo. ¿Más solo o solo él? Sí, solo. Me contrataron solo. Me contrataron solo en Gitanerías. Ya. ¡Wow! Entonces me contrataron ahí pues como... No sé, pues como una atracción, ¿no? Sí, sí. Como habían otros que estaban contratados desde España, como atracción nada más. No se involucraban con el ballet que tenían en Gitanerías. Bien. O sea, yo hacía mi salida y mi presentación y ya. Que aparte tienes unos pies hermosos. ¿De forma o de qué? De sonido. Bueno. Haces unos zapateados que válgame Dios. Ay, sí, mira... De eso sí me vanaglorio, porque sí son claros, son muy claros, y me gusta mucho matizar los zapateos con los toques de una guitarra, que pueden ser fuertes o pueden ser muy queditos, muy suaves, ¿no? Como la castañuela también, la castañuela la matizas con la música. Sí, pero tienes una castañuela preciosa. Ay, no. Preciosa. ¿Qué te gusta, con qué te gusta más enseñar? ¿Abanico, el pericón, con castañuela, con mantón? Yo creo que con castañuela. ¿Con castañuela? Sí, porque es más difícil ver a la gente bailar sin castañuela que con castañuela. ¿Más difícil? No. La gente ve poco bailes con castañuela. Ah, sí, muy pocos, claro. Muy poco. Sí. Entonces la castañuela la han relegado como no sé, como a los bailes del norte, ¿no? Pues es que es muy difícil. Pues sí es difícil, pero es como todo instrumento. Tienes que estar toqui para que te salga un toque. Pero a lo mejor y estás con la guitarra y estás sentado y estás apoyado, pero bailale y con brazos arriba y tu posición y la castañuela. Ah, no, lo dominas, pues claro. Pues sí, pero es mucha práctica. Ah, sí, claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, Martín, y al regresar entramos a tu vida personal y que tiene mucho que ver de aquí de Puebla. Hace tantos años que llegaste, contratado por Puebla Ciudad Musical, y... Te convertiste en el primer profesor de flamenco y que por muchos años no creo que haya alguien más así. A lo mejor puede caer. Pues a lo mejor puede venir alguien. Han venido otra gente. ¿Profesor? Sí, han venido a impartir clases. Pero no sé qué. Pero no se han quedado. No, Martín ha permanecido en Puebla y de Puebla es. No, pues ya 45 años. Pues ahí está. Entonces, continuamos.
viejo café. Tiempo para disfrutar. Regresamos.